amigos, bienvenidos a una nueva edición de nuestro noticiero semanal Lucil TV. Nos saluda Alejandra Maguiña y Sebastián Montería desde el set de televisión de la carrera de comunicaciones. Ya estamos listos para contarles las últimas novedades de nuestra universidad. A continuación veamos los titulares. La Lucil realizó el primer congreso universitario de surf del Perú con el objetivo de fomentar la práctica de este deporte, el emprendimiento y una vida sana entre sus estudiantes. La carrera de Psicología de la Lucil organizó una jornada académica dedicada a debatir y revisar temas relacionados al ámbito educativo. El evento de emprendimiento Startup Weekend, a realizarse del 21 al 23 de septiembre en la Lucil, convoca este año a todas las ideas de negocio basadas en sostenibilidad. Más de 10.000 personas asistieron a la gran expoventa del programa La Compañía 2.0 de Junior Achievement, feria auspiciada por la Lucil, que fue realizada en el Coliseo Manuel Bonilla. Con el objetivo de celebrar el mes del café peruano, el Centro Comercial Jockey Plaza fue sede de la Feria del Café y el Cacao durante 3 fines de semana. La Fuerza Aérea del Perú ha registrado con drones los daños ambientales ocasionados por la minería ilegal y otras actividades en Madre de Dios. Y finalizamos con una entrevista a la voleibolista Coraima Gómez, quien dio detalles de sus inicios en este deporte, contó anécdotas de su trayectoria deportiva y habló sobre sus proyectos y metas. Empresarios y dirigentes del surf nacional e internacional se reunieron en Lucil durante el primer Congreso Universitario de Surf del Perú, evento que promueve un equilibrio entre el deporte, el emprendimiento y la conservación del medio ambiente. Realizó el primer Congreso Universitario de Surf del Perú, con el objetivo de fomentar la práctica de este deporte, el emprendimiento y una vida sana entre sus estudiantes. El evento contó con destacados exponentes del surf nacional, quienes además de transmitir su amor por dicha disciplina, incentivaron a los alumnos a encontrar su pasión. El surf es un deporte increíble que se puede practicar, aunque ustedes no lo crean, con toda la familia. O sea, surf puede practicar un niño desde los 6 años y una persona de mi edad, que tengo ya 62 años y espero poder seguir practicándolo por muchos años más. Y además es un deporte que no necesita ser socio de ningún club ni tener ninguna infraestructura deportiva para poderlo hacer. Con poquísimo dinero se puede conseguir una tabla, un traje y una pita y lo puede practicar. Lo más ha destacado en esta exposición ha sido la pasión de las personas por hacer las cosas que más aman, el transmitir valores a los chicos, el transmitir historias de éxito. Yo creo que el mensaje más importante es que la gente haga lo que realmente le apasiona, y si tú haces las cosas con pasión, pues puedes influir, ¿no?, en muchos aspectos, influir en muchas personas y causar todo este cambio que, bueno, los expositores han un poco, ¿no?, compartido, ¿no?, con todo el mundo, ¿no? Durante el encuentro se resaltó la preservación del medio ambiente y cómo alcanzar la sostenibilidad en base a un emprendimiento exitoso. Es un esfuerzo que debemos hacer todos y debemos hacer un esfuerzo grande por no malograr los escenarios deportivos que Dios nos ha regalado. Otros países del mundo pagarían por tener olas como La Herradura, como Punta Rocas, como Señorita, como Pico Alto. Cualquier emprendimiento por preservar nuestras olas, nuestras rompientes y nuestras playas sería increíble. Pero hay un tema que pasa con los emprendedores, que somos de los mejores emprendedores del mundo, pero no somos buenos gestores de negocio. Mi experiencia es, hagan estudios de mercado. O sea,
concéntrense en lo que es un estudio de mercado, concéntrense en el cliente, cuáles son sus necesidades, concéntrense en su competencia. En el Congreso también se habló de los Juegos Panamericanos Lima 2019 y las Olimpiadas de Tokio 2020. Eventos en los que el surf participará por primera vez en la historia. Estamos a puertas de ver a la primera medalla olímpica del surf, ¿no?, de la historia. En cuanto al Perú, se ha logrado la licitación del terreno de Punta Rocas, que era de propiedad del IPE, para desarrollar ahí el primer centro de alto rendimiento del continente. Ni siquiera Estados Unidos tiene un centro de alto rendimiento para el surf, con lo cual estamos marcando nuevamente volvemos a hacer historia. Si te apasiona este deporte y te gustan los retos, anímate a participar al primer circuito de surf que se realizará en noviembre. Con cámara de Javier Reategui, informó Sol Espino para Usil TV. Los trastornos de lenguaje y déficit de atención e hiperactividad son algunos de los problemas que afectan a los niños durante sus primeros años de educación escolar. Por ello, fueron dos de los principales temas abordados en la Jornada de Psicología Educativa organizada por la USIL. En marco del segundo Congreso Internacional de la Evaluación Psicológica, la carrera de Psicología de la USIL organizó una jornada académica dedicada a debatir y revisar temas relacionados al ámbito educativo. La psicología educativa es una rama muy amplia que tiene que ver, por ejemplo, con todo el proceso de desarrollo curricular. Entonces, todos los fenómenos educativos ahora tienen más o menos un 90% u 80% de su contenido que es psicología aplicada a la educación, y eso es la psicología educativa. En dicho evento se trataron tópicos como la ética y deontología en la práctica del psicólogo profesional, problemas del lenguaje y trastorno de déficit de atención e hiperactividad en niños. Bueno, los trastornos del lenguaje son de múltiple variedad. En general, un trastorno del lenguaje es una alteración en la cual se afecta los diferentes componentes, ya sea léxico, semántica, sintaxis, pragmática. El TDAH, como comúnmente se conoce, tiene tres características esenciales. Por un lado, el déficit a nivel atencional, los niveles de hiperactividad y la impulsividad. Esos son los tres ejes a nivel macro que se conocen en lo que es TDAH. O sea, en el niño con TDAH es un problema de conducta. Es un niño muy disperso atencionalmente, le cuesta mucho trabajo mantenerse en conducta de atención, mantenerse tranquilo, entonces para el profesor es un problema. Alrededor de 2 millones de niños peruanos entre 6 y 16 años padecen de este trastorno, por lo cual requieren un tratamiento farmacológico y psicoterapéutico. La detección es múltiple, se requieren muchas herramientas, entre ellas la evaluación neurológica, pero también nosotros que estamos día a día con los chicos a nivel de los psicólogos educativos, de los maestros, en la observación, ¿no?, como todo, es lo que nos va a dar la herramienta clave para detectar este trastorno. Y por otro lado, cómo lidiar, bueno, con las estrategias que podamos manejar. Y sí va a depender de cada caso. Con esta jornada de la psicología educativa se busca optimizar al ser humano, a las condiciones educativas y a un mundo mejor. Con cámara de Paola Lázaro, informó Luis Jau Vivanco para Usil TV. Durante un fin de semana, jóvenes emprendedores con ideas de negocio sostenible tendrán la oportunidad de potenciar sus proyectos y ampliar su red de contactos. Todo ello gracias al Startup Weekend 2018. En su edición 2018, el Startup Weekend presenta una nueva propuesta basada en la sostenibilidad. Este evento de emprendimiento, a realizarse del 21 al 23 de septiembre en la USIL, tiene como propósito reclutar y asesorar a personas con idea de negocio prometedoras, con el objetivo de consolidar su startup. La idea de este Startup Weekend, de pasar un fin de semana con otras personas que tengan ideas de emprendimiento, es que aprendan unos de otros,
y puedan en un futuro de repente formar alianzas que les permitan desarrollar su negocio. Esta vez tendremos tres categorías que son sociedad, economía y ambiental. Es necesario que todas las iniciativas empresariales, los nuevos negocios, inclusive los negocios actuales, cambien un poquito el enfoque para que pensemos en ser sostenibles. Primero, que la operación, la creación misma del negocio no impacte negativamente en el medio ambiente. Segundo, que considere a todos los stakeholders o todos los, digamos, la parte social que rodea la iniciativa empresarial. Y finalmente, el tema económico. Participar en este evento permitirá a los futuros empresarios conocer las herramientas relacionadas a la sustentación y ejecución de un plan de negocios. Las principales ventajas van a ser, primero, el networking. No solamente conoces gente como tú que también quiere iniciar un negocio, un emprendimiento, sino que conoces gente del medio que también en un futuro, como mencionaba, pueden ayudarte, pueden apalancarte, pueden asesorarte. Y aparte del Startup Weekend, tiene una metodología propia. Tenemos un modelo Canvas, tiene todas las guías de trabajo. Es muy parecido a un modelo de negocio. En el Startup Weekend, cada participante recibirá feedbacks a cargo de expositores y mentores de alta experiencia profesional en ámbitos como emprendimiento, asesoramiento e inversión. Los expositores y los mentores están elegidos por la especialidad que cada uno puede traer y la experiencia que puedan aportar. Uno es Pablo Hartel de Fuera de la Caja, que ha estado involucrado en proyectos desarrollados de la mano del Estado. Y está Carla Carrillo, que trabaja en proyectos de inversión social y al mismo tiempo también ha organizado y ejecutado concursos de voluntarios corporativos. El Startup Weekend brinda las herramientas necesarias para volver realidad tu idea de negocio. Si deseas participar en este evento, puedes inscribirte a través de su página web. Con cámara de Paola Lázaro, informó Criseli Casusol para Usil TV. Sintonía de nuestro noticiero Usil TV. Una pausa y volvemos con más información. Yo trabajo y estudio al mismo tiempo. No es fácil, pero si te lo propones, puedes hacerlo. No importa la edad ni el trabajo que tengas. Imagínate yo, que trabajo viajando y aún así me doy el tiempo. No hagas caso si alguien te dice que ya eres mayor para estudiar una carrera universitaria. O si te dicen que para qué quieres un título si ya tienes un trabajo. Porque el límite te lo pones tú. Es mi turno. En CEPEL logras lo que te propones. Por eso nuestros horarios y estructura de cursos se adaptan completamente a ti. CEPEL. Un profesional integral que se adapta al cambio. Carrera de Comunicaciones, pasión e innovación. Esto es un 20, mírenlo todos. Tiempo y esfuerzo, no somos sabelotodos. Ya voy varios años en el tercio superior, estudiando, practicando, ando, sudando. Dicen que es fácil, pero no saben. Aquí todo cuesta, y que se lo graben. Estudiando, sacrificando, voy logrando. ¿Y tú? Mirando y solo hablando. Así cualquiera, dices tú. Así cualquiera. Así cualquiera, si a mis amigos poco viera. Si juego menos con mi gente, así cualquiera. Si estudio fines de semana, así cualquiera. Así cualquiera, pregunto yo. Si así cualquiera, entonces, ¿por qué no lo haces tú? Más de 10.000 personas adquirieron innovadores productos durante la gran expoventa de la compañía 2.0, programa de Junior Achievement Perú que fomenta el emprendimiento desde la etapa escolar.
Hola amigos de USIL TV, nos encontramos en la edición número 22 de la Expoferia de Junior Achievement 2018, donde cientos de estudiantes nos ofrecen sus distintos productos y servicios. Veamos qué nos tienen preparados este año. Nosotros nos llamamos Flyers, vendemos banderines de una manera fácil y rápida para decorar tu ambiente, tu casa, con diferentes frases para despertar de buena manera el día. Bueno, nosotros somos Sueli Una Ciaja, una compañía que está ofreciendo una almohada salvadora que es especialmente para los niños. El producto que ofrecemos son lancheras multiusos que tienen como capacidad la tira regulable por dentro. Tiene un organizador que también puede ser utilizado o extraído en este caso para un fácil uso. Junior Achievement es un programa que tiene como objetivo impulsar el emprendimiento en los escolares para que conozcan desde temprana edad el mundo de los negocios. Por ello, cada año capacita a miles de jóvenes de todo el Perú, quienes finalmente dan a conocer sus productos y servicios en la Expoventa, que como cada año se realizó en el Coliseo Manuel Bonilla de Miraflores. Los alumnos han pasado este año por un filtro adicional, es decir, para poder participar acá, para poder continuar, digamos, a la segunda etapa, han tenido que postular sus productos y solamente los productos que tenían cierta creatividad, innovación y cierto puntaje han podido, digamos, continuar con el programa. Este programa es una gran oportunidad para los escolares, ya que no solo los prepara para su vida profesional, sino también para su vida interpersonal y el desarrollo de todo tipo de habilidades. Yo creo que con esta experiencia para mí me ayuda a ser mejor líder y emprendedora y mejorar como personas y también unirme como grupo con la gente. Para nosotros ha sido un gran gusto participar aquí porque hemos tenido que pasar diferentes etapas. Entonces, estar aquí nos llama mucho, nos motiva demasiado a seguir emprendiendo como empresa. La USIL, junto a otras entidades públicas y privadas, respalda esta iniciativa de Junior Achievement Perú que contribuye al desarrollo del país a través de la educación en emprendimiento. Lo que nos permite es tener un Perú distinto, un Perú que progresa, cuando tiene mucha gente emprendedora haciendo cosas. Lo que hemos logrado es que muchos chicos que han pasado por los programas de Junior Achievement ahora son empresarios exitosos. Yo creo que todos somos actores para apoyar y dar a los adolescentes ese proceso y esos proyectos que se dan para futuro, porque esto se ve, los resultados se ven a la larga. El Yoki Plaza fue sede de la Feria del Café y el Cacao, en la cual miles de personas pudieron apreciar las bondades de estos productos peruanos en sus infinitas presentaciones. Con el objetivo de celebrar el mes del café peruano, el Centro Comercial Yoki Plaza realizó durante 3 fines de semana la Feria del Café y el Cacao. De esta forma, se busca reconocer el trabajo constante de los agricultores que se dedican a producir estos cotizados insumos en nuestro país y llevarlos a todo el mundo. Los productos que tenemos ahorita son, digamos que con una visión vegana, ¿no? Porque en realidad están hechos con productos naturales, de todo lo que es nuestros granos, semillas, productos peruanos que vienen del interior del país, ¿no? Y lo que hace principalmente Mamaquilla es, trabaja directamente con los productores, les compra el café en grano en verde, lo llevamos a la tostaduría, hago el tostado de muestras, veo las mejores características del café, el perfil óptimo, y en función a eso ya tuesto lo demás y lo vendo en la cafetería como bebida final, capuchinos, americanos, expresos cortados, acompañados de postres saludables que también lo hacemos nosotros de manera artesanal. La Universidad San Ignacio de Loyola también estuvo representada en este evento por el alumno Gino Peláez y Edward Westerreicher, egresado de Ingeniería Agroindustrial, quienes presentaron sus respectivos emprendimientos. Nosotros somos de Villarrica y les ofrecemos lo que es el café, tenemos las mermeladas que son de naranjilla, también tenemos lo que son los manjares de café y en este caso hemos traído también lo que son los chifles, ¿no?, de pituca, que son originarios de nuestra zona. Mítica ofrece los productos clásicos que hay en cualquier cafetería, los expresos, americanos, capuchinos, frappuccinos. Y en el tema de empaques, ofrecemos café en grano,
café molido y justo ahora estamos sacando esta nueva novedad que es la cáscara de café, para hacer té de café. Con el fin de promover los productos naturales, así como de fomentar la diversidad de cafés y cacaos en el territorio peruano, el Centro Comercial Yokei Plaza está realizando todos los viernes de agosto la Feria del Café y Cacao. Con cámara Romina Villanueva, informó Javier Reategui para Usil TV. En breves instantes volvemos con más información. No se mueva y sigue en sintonía de nuestro noticiero Usil TV. Yo trabajo y estudio al mismo tiempo. No es fácil, pero si te lo propones, puedes hacerlo. No importa la edad ni el trabajo que tengas. Imagínate yo, que trabajo viajando y aún así me doy el tiempo. No hagas caso si alguien te dice que ya eres mayor para estudiar una carrera universitaria. O si te dicen que para qué quieres un título si ya tienes un trabajo. Porque el límite te lo pones tú. Es mi turno. En CEPEL logras lo que te propones. Por eso nuestros horarios y estructura de cursos se adaptan completamente a ti. CEPEL. Un profesional integral que se adapta al cambio. Carrera de Comunicaciones, pasión e innovación. Eso es un 20, mírenlo todos. Tiempo y esfuerzo, no somos abelotodos. Ya voy varios años en el tercio superior, estudiando, practicando, ando, sudando. Dicen que es fácil, pero no saben. Aquí todo cuesta, y que se lo graben. Estudiando, sacrificando, voy logrando. ¿Y tú? Mirando y solo hablando. Así cualquiera, dices tú. Así cualquiera. Así cualquiera, si a mis amigos poco viera. Si juego menos con mi gente, así cualquiera. Si estudio fines de semana, así cualquiera. Así cualquiera, pregunto yo. Si así cualquiera, entonces, ¿por qué no lo haces tú? La tecnología también puede servir a la protección del medio ambiente. Así lo asegura una reciente operación de vigilancia aérea de la FAP que registró cerca de 20.000 imágenes de la depredación de los bosques de la selva peruana. Estas imágenes tomadas por la Fuerza Aérea de Perú darían cuenta de los daños que la minería ilegal y otras actividades han causado en la selvática región de Madre de Dios, en la selva sureste del país. Las fotos y videos fueron captados con drones y naves por la Fuerza Aérea en una operación de vigilancia sobre el territorio de las provincias de Tambopata y Manu. El Ministerio de Defensa señaló que el material, captado desde los 5.000 pies de altura, permitirá a las autoridades establecer los niveles de afectación al medio ambiente y la biodiversidad. También a precisar las zonas vulnerables a desastres naturales para tomar medidas de protección. El material fue analizado en el Centro de Vigilancia Amazónico Nacional. De él se obtuvieron diversas muestras que permiten tener una mejor apreciación de las actividades ilícitas y sus puntos de ubicación en Madre de Dios. Las imágenes se entregarán a algunos ministerios del gobierno para la investigación de los presuntos ilícitos. Y finalizamos con una entrevista a la voleibolista Coraima Gómez, quien dio detalles de sus inicios en este deporte, contó anécdotas de su trayectoria deportiva y habló sobre sus proyectos y metas. Hola amigos de Perfiles, el día de hoy me acompaña una jugadora identificada con Alianza Lima, toda su vida ha estado en Alianza Lima, de la selección peruana e incluso jugadora de nuestra selección de acá de Usil.
El día de hoy me acompaña Coraima Gómez. ¿Cómo estás, Coraima? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Primero, y es inevitable preguntarte por lo que nos trae hoy día aquí y a conversar, es por tu actualidad en el vóley, por tu lesión, de hecho, que te ha alejado de Estados Panamericanos, que te ha hecho verlo por televisión, por así decirlo. Sí, la verdad, llevo lesionada, o sea, sin darme cuenta, más de un año. Me lesioné en agosto o julio del año pasado. El tratamiento que me dieron al inicio no fue el adecuado, puesto que en las resonancias no salía la verdad de la lesión. Me salía todo, o sea, los 4 resonancias que me saqué, me salía que tenía edema óseo. Pero una quinta resonancia, que fue con contraste, que es, te inyectan un líquido en la rodilla como para que se infle más, recién salía la verdadera lesión y era que tenía fisurado el cartílago. Entonces es ahí cuando me inyectan ácido hialurónico, empiezo a entrenar, me empiezo a sentir bien, pero ya la liga de hecho había empezado. Yo jugué los últimos 6 partidos y es ahí cuando me llaman a selección. A mí me encanta representar a mi país, entonces yo no me sentía en condiciones físicas adecuadas, pero acepté de todas maneras. Y en uno de los entrenamientos, en los inicios de entrenamiento, fue el segundo entrenamiento, sentí un conejo súper fuerte y dije, hasta aquí nomás llegué, algo malo tengo en la rodilla. Y pues eso fue un martes, un viernes me sacaron la resonancia, el lunes me entregaron los resultados y era que tenía ya el cartílago roto. ¿Se sufre más desde la tribuna de la, desde la tribuna del Coliseo que la misma abajo o no? De todas maneras se sufre más de afuera y lo viví desde la liga, porque yo no empecé a jugar la liga el año pasado. Entonces de afuera era como que me quería meter, pero sabía que tenía que esperar a que lo que tenía me pase. Igual no me recuperé del todo y pues terminé con una operación. Te llevo a tus inicios, te remonto a tus inicios en el vóley y es inevitable hablar de Alianza, porque hay una historia con la Navidad y una Navidad blanquiazul. Sí. Yo empecé, lo que pasa es que Carlos, todos los años se hace Navidad aliancista. Entonces cuando yo tenía 10 años, Carlos le dijo a mi papá y a mi mamá que me lleve. Entonces me llevaron 3 días, una semana fui a entrenar. Y después le dije, no quiero más, déjame estudiar. Porque sentía que no me daba tiempo para estudiar y para practicar el deporte. Además no me gustaba mucho. Tuve 14 años, me acuerdo que me volvieron a llevar. Y esta vez sí me gustó y pues me quedé. Entonces estoy en Alianza hace más o menos 8 años. ¿Alguna vez tú has mencionado que Carlos es tu segundo padre? ¿Y se ve una relación de padre-hija por el carácter que tienen de la hija rebelde y del padre estricto? Pero obviamente son cosas que se dan en la cancha. De hecho sí, quiero a Carlos muchísimo. Carlos me enseñó a jugar, entonces, porque yo no sabía. Sabía que la pelota era redonda, pero no sabía más. No sabía ni sal. No, yo era un desastre jugando. Él fue el que me enseñó todo, entonces siempre voy a estar agradecida con él. Te traigo rápidamente a tu paso en la USIL, en la selección de USIL, la cual han formado un equipo muy competitivo y con el nivel de luchar la liga incluso. Sí, la verdad, USIL tiene a muchas chicas que pertenecen a la selección, que han pertenecido a selección, y las que no, que juegan en equipos de liga. Entonces, tenemos un buen nivel, hay universidades que también lo tienen, entonces esos universitarios de octubre va a estar bien disputado. ¿Es complicado llevar el tema universitario con el tema deportivo? Porque estás en Alianza, estás en la selección y estás en la selección de USIL y encima estudias. De hecho sí, es súper complicado, a veces ni siquiera tienes vida social, pero ahí vamos, les sigo dando. Y ahora con el tema de las terapias, entonces definitivamente terapia es terapia, universidad, entrenamiento, piscina, entonces estoy full todos los días, pero son cosas que pasan, son cosas que Dios manda, entonces nosotros vamos a darle nada más. La siguiente meta, pasando en la universidad que hay, ¿me dijiste octubre? Octubre, sí. Octubre. La siguiente meta es la liga. La liga, sí, de hecho. ¿Este año es de Alianza? Bueno, ¿este año y el año que viene de Alianza? Tiene que ser, ya son 2 veces, ¿no? Ya nos toca, yo creo que ya nos toca. Ya toca, ¿no? Sí. Como el mundo de las redes nos separa, ¿cuáles son las redes para que la gente te pueda seguir, tus fans? Porque tienes fans. Por Instagram estoy como coraima.gómez y en Facebook estoy Coraima Gómez Oficial. Que síganme. Dale. Coraima, muchas gracias por tu tiempo y éxitos en lo que se viene. Gracias a ti por la entrevista.
Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. No dejes de seguirnos por redes sociales, Facebook y Twitter de USIL TV. Hasta la próxima semana en una nueva edición de su noticiero USIL TV.